Genaro García Luna, brazo secreto del narco. Motivado por su ambición, García Luna usó todas sus herramientas para colaborar con los grupos criminales más poderosos de México, especialmente con el Cártel de Sinaloa. El poder de García Luna llegó a su punto más alto en 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, año en que se convirtió en secretario de la Seguridad Pública. Utilizó el enorme poder del que gozaba dentro del Estado y la política para enriquecerse. En su momento fue objeto de numerosas polémicas por sus lazos con los traficantes, siendo incluido en la lista Forbes de los 10 hombres más corruptos de México en 2013, y otras delicadas acusaciones. La verdad acabaría saliendo a la luz, revelando a García Luna como uno de los colaboradores más importantes de las organizaciones criminales en México. Hoy, luego de ser encontrado culpable de todos los cargos por decisión unánime, espera una sentencia que puede ir del mínimo de 10 años de cárcel a la cadena perpetua.